Con estas medias que llevaban el nombre de la tierra que lo vio nacer, Andrei Fonseca tuvo muy presente a todos los que lo vieron crecer durante la prueba de ciclismo de montaña en Río 2016. Bueno, es algo que siempre llevo, ¿verdad? Y esas medias, pues hoy las llevé con mucho orgullo. El nombre de Buenos Aires, el nombre de Costa Rica, porque es la bandera Costa Rica con el nombre de Buenos Aires. Entonces es algo que llevo con mucho orgullo. En Buenos Aires siguieron en pantalla gigante el desempeño del pedalista, que agradeció las buenas vibras que vinieron del lugar donde dio sus primeros pedalazos. Bueno, muchas gracias porque ellos me han visto crecer todos estos años anteriores, donde saben que me ha costado mucho, donde cada vez que voy allá me siento a hablar con cada persona y compartimos y todo. Saben cuáles son mis sueños, yo creo que todos tienen claro qué es lo que yo sueño y era muy importante todo el apoyo de ellos para esta competencia. Para Fonseca, más muchachos de su zona tienen que apuntarse a practicar este deporte. Necesitamos más ciclistas, necesitamos más gente nueva que se anime a hacer lo que yo he hecho estos años y mejorar lo que yo he hecho. Entonces, de verdad que así se empiezan las cosas. Andrei Fonseca terminó de 33 en la prueba de mountain bike y cerró la participación TICA en las Olimpiadas que concluyeron este domingo.